You know what? Let's skip ¿saben that. Qué? I meant vamos al demonio I con todo eso. Yo dije todo lo que dije porque así lo pienso. Lo dije más que en serio. Damian Priest y todo el mundo en este edificio aquí son todos unos pordioseros. ¿Y quién lo culpa aquí? Como que el verbo es el verbo de la acción. Es el único que cuenta y se van al Punk at the Punk at the. Y esto, pero a pasos de SummerSlam, a una semana del sábado. Los oficiales tratando de separarlos, pero esto es explosivo, completamente explosivo. Y no culpo a Damian Priest por reaccionar como está reaccionando. Pero por favor, insulto tras insulto. Bueno, aquí está Jackie Redman y dice, después de lo que pasó, estoy aquí atrás tratando de hablar con Good. Pero qué demonios, Damian Priest encuentra nuevamente. Y ahora, es un caos absoluto. Miren para allá, le cae la caja encima. Pero oye, esta seguridad está muy mal. Oye, están buscando acabar el uno con el otro, pero antes de SummerSlam. No. Ay, Adam Pearce, qué noches difíciles las que te tocan. Y bueno, muy bien, muy inteligente. Le sacudió la base y Bron Breakker va a cantar como que mucho más agudo por un rato. Ahí está el candado a la cabeza. Tramando no sé qué desde allá arriba con todo y el dolor que tiene la zona media. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué superplex con el martillo a la cabeza ahí! ¡Bombazo H! Cortito, pero certero. Y no sé si pueda capitalizar porque además de que está dolorido, Bron Breakker dice, no. Como que yo, a mí me queda por lo menos para alejarme de eso. Está debajo del ángulo de las cuerdas, nada que pueda hacer. Ilya Dragunov tiene que sacarlo de ahí. Y ahí están ambos en el borde del ring. Parte del universo está ladrando aquí, pero eso parece encender realmente más a Ilya Dragunov que al propio Breakker. Tiene la posibilidad, verifiquen el entrenamiento de Ilya Dragunov. Pone muchas de las cosas que hace en las redes sociales. Es absolutamente impresionante. ¡Oh, qué poder, por favor! Se me está cantando el bomba. No. Por favor, una lanza en pleno vuelo. Se impacta igual con el borde y la pantalla aquí a las faldas del cuadrilátero, por favor, horrible. Yo creo, esto no puede seguir. Sí, yo creo que esto hay que... Sí, hay que, estoy de acuerdo. Esto hay que detenerlo, por favor. Damas y caballeros, ese es el anuncio oficial. Ilya Dragunov no puede continuar en este combate. Por lo tanto, el ganador, Bron Breakker. La abogada del diablo debió, no llegó. Y, ¡uy! ¡Qué poder! Miren eso. ¡Qué maravilla! ¡Maravilla! La deja allá arriba. ¡Wow! ¡Uno, dos! Oye. Se la llevó en driver cuando la verdad es que yo no tenía idea de para dónde se le iba a llevar y Sonya Deville tampoco. La dejó allá arriba tanto tiempo como quiso. Muy bien. Ya, yo lo dije cuando la... No. Por favor. Y sobre ese... ¡Wow! Y ahora... Bueno, supongo que esto era solo cuestión de tiempo. Ahora... ¡Oh! Katana Chance buscaba hacer de las suyas. Termina aterrizando igual en el tobillo de Shayna Baszler. Pero ellas están alardeando de un trabajo bien hecho. Lyra Valkyria, pero le saca los ojos de encima. Sonya Deville la tiene lista. Y ahora sí, parece que no la salva nadie. Deville's Advocate, la abogada del diablo, Deville para el 1, 2, 3. Here is your winner, Sonya Deville.
La ganadora sin duda es Sonya Deville. Drew McIntyre is officially reinstated. Drew McIntyre oficialmente CM Punk está is officially medically CM clear. Punk oficialmente tiene el alta médica. So it is official. Así que es CM oficial. CM Punk, Drew McIntyre, Drew McIntyre at SummerSlam. SummerSlam, Kiki. Y Punk lo quiere ahora, no quiere esperar. Ahora escucha, escucha lo que también no te está diciendo y se lo voy a dejar claro a todo el mundo aquí esta noche. Si cualquiera de ustedes dos siquiera le pone un dedo encima al otro, en el camino se acaba el combate. Quien sea que lance el golpe está suspendido indefinidamente. Y es en serio, el caos tiene que detenerse aquí. Es estos dos, es Gunther, es Priest. Yo tengo un problema, yo tengo un gran problema. Yo tengo un gran problema de arbitraje, acaba de decir. But I'm not a problem guy. Pero yo no soy un tipo de problemas, Green Bay. I'm a solution guy. Yo soy un tipo de soluciones. And I think I've got a little solution. Y yo creo que yo tengo una solucioncita aquí, porque verán, yo conozco a un tipo who thrives on chaos. Quien se crece en el caos. And I know a guy. Y yo conozco a un tipo that would love nothing more a quien no le gustaría nada más que ponerlos a ustedes dos en su sitio, a los dos. He is él es a visionary. Un visionario. Él es a un revolucionario. And it's SummerSlam. Y en SummerSlam, he is your special guest. El árbitro invitado especial para el combate entre ustedes y el set. Freaking Rollins, sin duda. Pero y qué gigantesco anuncio. Seth Freaking Rollins como árbitro invitado especial. Punk y Drew no se pueden tocar ni un pelo en el camino. Y Seth Freaking Rollins simplemente baila. Pero esta noche estoy aquí para ofrecerles una oportunidad de una vez en la vida. Así que se los voy a decir ahora mismo. Hagan lo correcto. Regresen con su entrenador. Y vuelvan a unirse a este equipo. Hey, a little incentive before you answer. Don't forget. Antes de que the Wyatt Six are after everybody on this Wyatt roster, including you guys. So you join up with us. Este elenco, incluyéndolos you a get ustedes. A little extra protection. Si se unen a nosotros, tienen un poco de protección. Protection? Protección. Are you sure, Chad Gable? ¿Estás seguro, like you Chad Gable? The Creed Brothers last week? De que estabas protegiendo a los hermanos Creed la semana pasada. Así tú ves peligro. Chad Gable, lo que hace es que abandona la escena, se va del ring y deja a estos para que se encarguen de todo en el ring, ¿no? That's the kind of man you are. Ese es el tipo de hombre que tú eres. And my answer y mi respuesta is still es todavía no. No. Y a estos hermanos Creed parece que les ha lavado el cerebro Chad Gable. Mira, les está dando sillas ahora. Ah, no, por favor. Como si necesitaran sillas para hacer aún más. Ahí está. De los busca pleitos. Oh, las bestias peleoneras. Esto. Pero si aquí el combate no ha ni comenzado, aquí no ha sonado la campana. Se supone que era Reed contra Dunn. Y ahora miren, Sheamus repartiendo para Big Bronson Reed. Wow. No puedo creerlo. ¿Cuánto camino para llegar aquí, latidos del podrán? Four, five, six, seven, eight, nine,
Los 10 latidos del Bodrán lanzados directamente a Pete Dunne. Y está cantando la patada irlandesa, por ahí viene la Brown Kick. Y a Pete Dunne, yo no puedo creer lo que estoy viendo aquí. ¡Wow! Alguien tenía que llevársela y fue Big Bronson Reed, la víctima. Porque yo creo que yo sé lo que vas a decir. I feel the exact same yo me siento too. Exactamente igual también. So you can finally así que finalmente puedes simplemente decir esas tres pequeñas palabritas. Que me imagino que son yo te amo, ¿no? You want digo, those three little words? ¿Tú quieres esas tres palabritas? Please. Sí, por favor, sí. I hate you, yo Liv. Te odio, Liv. Are you stupid? ¿Eres Are estúpida? ¿Acaso eres no sorda? Lo que te estoy diciendo, cabrona. I don't like you. You've ruined no my life me gustas, me arruinaste la vida again. Y lo has hecho una no y otra y otra vez. No entender lo que piensas por la cabeza. ¿Estás pendeja o qué? I can't stand you. No you've te soporto. Everything for me. Lo has And arruinado todo I para mí. Ahora te odio con toda mi vida. Y dice, aunque me duele el brazo, va. Y ahí mismo, utilizando este brazo semienyesado a su favor. Y ahora el código rojo, 1, 2 y 3. La victoria es para Zelina Vega. Code Red para la victoria de Zelina Vega. Y ahora, wow, un gran mortal para el 1, 2 y... No, 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 ningún, no te vistas que no va a ser campeón intercontinental. Salvando el combate literalmente en el último segundo. Finn Balor molestísimo, lo saca del cuadrilátero. Algo más tendrán que hacer para deshacerse de Jey Uso, deshacerse de Sami Zayn. Lo tienen ahora en la cuerda superior. Anda, y esto es suplex doble. Sami Zayn diciendo, no, yo me encargo de uno, Jey encárgate tú del otro y a ver si salimos de esta. Que no, que te vas tú y a volar. Pajarito se va a Finn Balor. Cabezazo. Patada geluba como se la tenía prometida. Y volando Sami. Plancha Uso. Y esto se acabó. Sami Zayn y Jey Uso acaban de vencer a los campeones mundiales en pareja. Para mí esto trae cola. La victoria es para el campeón intercontinental Sami Zayn y main event Jey Uso. Yeah. Ah, no. Sami, cuidado. Braun Breaker no pierde su misión de dejar completamente destrozado a Sami Zayn y quitarle el título intercontinental en SummerSlam.